El convertirse en campeón mundial es una meta que tiene todo boxeador al empezar su carrera. Muchos son los pugilistas que aspiran con poder conseguir ese ansiado título, pero este camino es uno de los más difíciles dentro de cualquier deporte. Sin embargo, hay quienes tienen un camino mucho más difícil que otros, y uno de ellos fue Mauricio "El Bronco" Lara, que tuvo una carrera muy difícil ya que no tuvo el apoyo de grandes promotoras, pero a punta de puros knockouts consiguió una oportunidad por un título mundial, donde protagonizaría una de las peleas más dramáticas de los últimos años. 18 de febrero del 2023, Mauricio "El Bronco" Lara subía al ring para enfrentar al campeón mundial de la AMB, Leigh Wood. Wood contaba con un récord de 26 victorias, 16 de ellas por nocaut y 2 derrotas. Este boxeador inglés era conocido por su brutalidad dentro del ring y por ser diferente al típico boxeador inglés, ya que en sus encuentros demostró ser un perro de pelea con una voluntad inquebrantable. Su última pelea antes de enfrentar al Bronco Lara lo demostraba, y es que Wood tuvo una de las peleas más duras de su carrera contra el irlandés Michael Conlan en un clásico encuentro de Inglaterra versus Irlanda, donde le arrebató el invicto al boxeador irlandés, pero antes estuvo al borde de ser noqueado. La superioridad de Conlan en el terreno del boxeo puro era notable, pero Wood simplemente no se caía, y poco a poco la voluntad de Conlan se fue quebrantando al ver que Leigh Wood no era noqueado por más que le conectase lo mejor que tenía. El inglés poco a poco fue haciéndose más grande por cada round que pasaba, hasta que finalmente en el 11th round, Wood, luego de mandar a las cuerdas a Conlan, le conectó una derecha que mandó al irlandés fuera del ring totalmente noqueado. En esta pelea Wood consiguió el título mundial que expondría ante el Bronco Lara, pero el Bronco no era Michael Conlan, no tenía su invicto ni ese boxeo tan técnico, pero en cambio era otro perro de pelea, con una voluntad tan dura como la de Wood y con una pegada nunca antes vista por el inglés. Bronco Lara contaba con un récord de 26 victorias, 19 de ellas por nocaut y 2 derrotas. A diferencia del inglés, tuvo en un principio poco apoyo por parte de las televisoras. De hecho, cuando perdió por nocaut, uno de los comentaristas le decía que lo mejor sería que se retirase del boxeo, que era un cobarde, que no servía para este deporte. En ese momento decide quedarse en el piso. ¿Qué quería que hiciera el referee? Que lo levantara con una mano. ¡Qué bueno que le marcaron nocaut! ¡Que se largue del boxeo! ¡Que se largue! Sin embargo, cuando lo llevaron por primera vez fuera de México como carnada, noqueó al ex campeón mundial Josh Warrington en una pelea donde cerró muchas bocas, porque antes de eso la opinión generalizada era de que el mexicano sería noqueado por el inglés, y a poco se les pasaba por la cabeza que Bronco Lara podría noquear a Warrington, y de esta forma demostró que aunque apenas tenía 22 años ya estaba listo para ser campeón mundial, pero la oportunidad del título le llegó un poco tarde porque no conseguía que algún campeón del peso pluma aceptase una pelea contra él. De hecho, Warrington, que volvió a coronarse como campeón, no quiso saber nada del Bronco y prefirió enfrentar al Venado López. Sin embargo, Leigh Wood fue el único que sí aceptó enfrentar al Bronco Lara, según él porque vio muchas deficiencias en su boxeo y tenía la fórmula perfecta para noquearlo. Además, quería vengar a su amigo Josh Warrington de ese knockout. Es más, en su preparación fue ayudado por Warrington, que le dio muchos consejos para tener el mejor plan de pelea para neutralizar al Bronco Lara. El mexicano tuvo una preparación durísima, haciendo sparring contra boxeadores de primer nivel como el Pantera Neri o el Vaquero Navarrete. Sin embargo, el inglés estaba subestimando al Bronco y en un momento llegó a comentar que limpiaría el cochinero mexicano que dejó Warrington en la división. Estas palabras hicieron enfurecer al Bronco Lara, que le respondía al inglés comentando que lo sacaría en una carretilla, y en el pesaje se vio que estaba hablando en serio e iría directamente a noquearlo. Pero este pesaje fue de lo más controversial, primero porque se vio al Bronco Lara muy deshidratado, más que de costumbre, y esto mostraba que posiblemente la división le esté quedando un poco pequeña, pero lo más controversial fue que Leigh Wood fue pesando más de lo acordado. Pero como esta pelea era organizada en Inglaterra por su promotora, tenía toda la maquinaria para que esta situación quede impune, y esta ventaja sería muy determinante en la pelea. El encuentro empezaba con un Bronco Lara buscando achicar la distancia y con un Leigh Wood con un boxeo muy diferente al que mostró en sus anteriores peleas. Se veía que le tenía mucho respeto al Bronco y mantenía una media y larga distancia, usando el clinch cada vez que Lara achicaba los espacios. Wood estaba siendo más técnico que de costumbre, aplicando todo lo que aprendió con Josh Warrington, que estaba viendo la pelea en primera fila. Esto ocasionaría un conflicto que veríamos más adelante. Y faltando pocos segundos para que acabe el primer round, Bronco Lara conectaba un duro jab que cortaba a la ceja de Wood.
El segundo round fue donde la locura empezó. Apenas terminaba el primer minuto, Wood conectaba un codazo en la nuca del Bronco, que se quejaba de esto, pero el referí simplemente lo ignoró. Esto fue aprovechado por Wood, que conectaba una tremenda derecha en el punto dulce de la mandíbula. El Bronco usaba el clinch para amarrar, pero pudo recuperarse y empezaba a dominar la pelea, ya que Wood no podía mantener esa media y larga distancia, y en el terreno corto estaba siendo aniquilado. Es más, casi cae al finalizar el segundo round por una potente derecha. Esta empezaba a ser la tónica de la pelea. Sin embargo, el Bronco Lara tenía un hueco defensivo, y era que al entrar se exponía mucho a los ganchos de izquierda de Wood, que le había conectado estos mismos ganchos en los primeros rounds, porque el Bronco Lara no encontraba la forma de quitárselos. De esta forma, en el tercero empezó a explotar más esta debilidad e hizo un ajuste, volviendo a boxear a la media y larga distancia. Bronco Lara empezaba a lucir irreconocible, más lento y con pocos reflejos, luciendo radicalmente distinto a los primeros rounds. Wood empezaba a lucir muy superior, y en el cuarto round conectó un tremendo gancho de izquierda que puso con las piernas temblorosas al Bronco Lara, y pocos segundos después conectaba una derecha que ponía a bailar al Bronco. En la esquina del mexicano se veía preocupación y le comentaban que tenga mucho cuidado con ese gancho. Esta empezaba a ser la tónica de la pelea. Las piernas del Bronco Lara parecían no responderle bien. Wood empezaba a ganar confianza y castigaba a placer al Bronco, dejándolo en malas condiciones por varios momentos. Bronco Lara tenía la pelea casi perdida por la vía de los puntos. Sabía que no estaba en buenas condiciones y el título mundial se alejaba. Sin embargo, no todo estaba perdido para el Bronco, y es que empezó a hacer ajustes en su boxeo. Dejó de entrar de forma tan frenética, dejó que Wood fuera el que ataque y analizó mejor el boxeo del inglés. De esta forma administraba mejor su cardio y explotaba por momentos, tratando de conectar sus combinaciones. Si bien la mayoría de sus golpes fallaba, los que conectaba causaban mucho daño en el inglés. Bronco empezaba a trabajar en un gancho que más adelante le daría la victoria, conectándolo al cuerpo. No se podía quitar la izquierda de Wood, pero como dicen, la mejor defensa es el ataque. Y fue de esta forma que en el round número 7, round donde Wood nuevamente había sido un poco superior en un cruce de ganchos, faltando pocos segundos para que acabe el round, el inglés y el mexicano se conectaron un gancho de izquierda, pero la tremenda pegada del Bronco Lara mandaba a la lona a Lee Wood, dejando helados a todos los espectadores. Bronco Lara se iba inmediatamente a su esquina, aunque sorpresivamente el inglés se pudo levantar, pero estaba noqueado de pie. Esta caída hizo recordar a su pelea que tuvo contra Michael Conlan, pero en esta ocasión su esquina no lo dejaría continuar y lanzó la toalla. A algunos les pareció controversial esta decisión de la esquina, como el promotor Eddie Hearn, que estaba atónito ante esto, pero sinceramente fue lo mejor. Era claro que si esto continuaba, Bronco Lara podría hacerle un daño permanente a Lee Wood. Segundos después sucedió algo polémico. Bronco fue donde se encontraba Warrington y le escupió. Incluso por un momento parecía que saltaría. Y este acto tan polémico del Bronco Lara fue porque Warrington lo estaba insultando durante la pelea. Luego de esto, el Bronco se iba a su esquina y rompía en llanto. La mezcla de emociones por lograr su sueño eran varias. Enfrente estaba Lee Wood, que aún no estaba recuperado y no se enteraba de todo lo que acababa de pasar. Finalmente, Bronco Lara se coronaba y con esto se ganaba el apodo del Mat Ingleses. Luego de esta pelea, Lee Wood reconoció que cometió un solo error y lo pagó muy caro, pero también comentó que activará la cláusula de revancha y veremos una segunda pelea entre estos dos boxeadores. Pero Bronco manifestó que la pelea que verdaderamente quiere es una contra Warrington, porque tiene la intención de retirarlo del boxeo.
Sin duda, esta fue la victoria más difícil en la carrera del Bronco Lara, ya que atravesó por situaciones muy complicadas, donde no le respondían bien las piernas y donde no pudo corregir una debilidad en su ataque, pero que lo compensó con su gran pegada. Le agradezco a todos, a Brandy, a Alejandro, a Flaco. ¡Oh, viva! Querido Sean, el gringo. Por todo el apoyo que me han brindado desde el principio. Y una persona muy especial, ¿no? Que no me ha dejado desde abajo. Mi querido padre, que esto lo soñó, que esto se está cumpliendo. Les agradezco y voy a conseguir más todo el mundo, no va a ser el primero ni el último. Y dime, ¿crees que Bronco Lara le podrá ganar en la revancha a Lee Good? Deja tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal para estar enterado de las últimas noticias del mundo del boxeo. Esto es Finito Box. Hasta la próxima.